Jesús, un nuevo proyecto en tu desarrollo como profesional, ¿qué, cómo sientes? Sobre todo alegría, ¿no? Porque la verdad soy hecho acá en casa por la empresa MRCI, me ha apoyado en todo esto, en el proyecto de vida que tengo, y yo creo que la satisfacción es esa. ¿Te ha costado llegar hasta acá? Sí, la verdad que sí, porque todo es trabajo y cuando uno tiene el trabajo y la disposición y la responsabilidad, pues yo creo que es donde la vida te va poniendo, ¿no? ¿Puedes dar un breve resumen de lo que es tu historial? Mi resumen, pues prácticamente, como les digo, mi historia y como entrenador es forjada acá en MRCI, desde niños de categorías infantiles hasta fuerzas básicas, ahí posteriormente de auxiliar con diferentes entrenadores en tercera división y actualmente como director técnico de tercera división. ¿Cómo se te da la noticia de ser ahora el nuevo entrenador de Tigrillos? Como un reto y sobre todo para saber la capacidad personal y sobre todo poner en práctica todo lo que he aprendido durante este tiempo, ¿no? Y con los diferentes entrenadores que me han tocado. ¿Qué meta te pones para este torneo? Primero, calificar. Los objetivos es calificar y hacer una mejor liguilla que el torneo pasado. Ahora está muy alto, ¿no? Después de que hizo el profe Bandiera. Ahora yo me imagino que lo que quieres es hacer un mejor papel, como dices tú, pero parece que la vara está bastante alta. Está muy alta, es un buen reto y con trabajo yo creo que lo vamos a superar. Hay buen material humano y yo creo que vamos a hacer buenas cosas. ¿El debut cuándo será? Este sábado. ¿En casa? En casa, aquí en Tlacochaguaya, pues, a las 3 de la tarde. ¿Algo que quieras agregar? ¿Decirle a los muchachos algo al público? Sobre todo al público que apoyen a Tigrillos Dorados, a Chapulineros MRCI Oaxaca, y que este torneo va a ser dedicado para ellos.